¿Qué hay de nuevo, Fútbol Maniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie del Mundial de Rusia 2018, con el cual estamos jugando con la selección de Croacia. Hoy nos toca el último partido del grupo, que nos va a enfrentar frente a Nigeria. Y bueno, pues como podéis ver aquí, lo tenemos complicado, entre comillas, porque bueno, Argentina veis que tiene 6, Islandia tiene 3 y nosotros tenemos 3. Nosotros jugamos contra Nigeria, que ya no se juega nada, la tendríamos que ganar. Y Argentina, Islandia juega contra Argentina, que supuestamente tendría que ganar Argentina, aunque tampoco se juega nada, y podría dejar que ganara Islandia para que no nos clasificásemos nosotros, que en teoría pues somos mejor equipo que Islandia. Va a estar un poco complicado, vamos a ver lo que va a pasar, chicos, porque va a estar un poquillo complicada la cosa. Y bueno, pues antes ya de meternos en materia, pues voy a tener un pequeño espacio para dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal, a la que ya estaba suscrita, por supuesto, que bueno, que poquito a poco vamos creciendo y vamos siendo más suscriptores en el canal. Me alegra mucho y pues por eso os doy las gracias. Y bueno, para la gente que no lo está, pues les animaría a que se suscribiesen, a que echasen un vistazo al canal y que se suscribiesen, porque bueno, creo que entre todos pues haríamos un poquito mejor y más entretenido este gran canal, ¿no? Y bueno, también decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise, que si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación, como todos los demás que hago, pues que dejen un like, que lo compartan y que lo comenten, que bueno, también son tres cosas fundamentales y muy importantes en el canal. Y bueno, y también pues en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran utilidad, ¿no? Y de gran ayuda. Y bueno, pues ahora sí, como digo, pues vamos a ver lo que nos depara estos encuentros. En un primer momento, bueno, vamos a ver, Bersalico está sancionado. Vamos a poner ahí a Milos. Y bueno, y pues realmente vamos a salir con este 11, el que hemos salido casi siempre. Iván Perisic está un poco así de esa manera, igual. Pongo ahí a Kramaric y voy a sacar a. Aquí a Nikola Kalinic. Aquí a Nikola Kalinic. Vale, pues así tal cual. Este me van a decir que no me dejan ponerlo, así que le voy a quitar de ahí. Y bueno, y voy con estos chicos. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal jugamos y qué tal se nos da. O sea que Iván Streaming no está en plenas condiciones físicas y podría tener problemas para acabar el partido. Ya no está preparado. Bueno, ya lo sabemos, chicos, pero bueno. Vamos así, luego si hay que hacer algún cambio, pues se hace y ya está, ¿no? Vamos a jugar, como digo, frente a Nigeria, chavales. En el estadio Novgorod. Bueno, y Nigeria sale con una 4-4-2. Con Akbin en portería, Oneuro, Iori, Aguacien y Buey en defensa. En el centro del campo, por el extremo derecho, Moses. Centrocampistas, Jovi, Mikel y Ndidi. Y en el extremo izquierdo, Iwobi. Y arriba en punta está Suárez y Iuyat. Hay que tener mucho cuidado con estos delanteros porque pueden ser buenos y nos pueden hacer algún roto en cualquier momento y dejarnos fuera, que todo puede pasar. Vamos, chavales, si conseguimos un punto podríamos clasificarnos ya para la segunda ronda. Venga, le voy a poner eso y luego aquí en asertivo, que confío en ellos. Aquí también en asertivo, que confío en ellos. Y aquí en asertivo, que confío en ellos. Bueno, pues está, chicos, vamos al saque inicial. Vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos la clasificación. Y bueno, pues de momento tenemos que ganar. Si no ganamos, nos quedamos, chicos, fuera de la. Nos quedaríamos fuera de la. De la Copa del Mundo. Y bueno, de momento, pues está. Cuidado ahí, chicos. Hay que sacarla fuera de ahí, fuera de ahí. Bueno, ¿para dónde suba, Chich? Hemos empezado un poco titubeantes, el partido. Vamos, chavales, fuera de ahí, fuera de ahí. Uf, madre mía.
Hemos empezado, como digo, un poco dubitativos. Vamos, chicos, vamos. Hay que... concentración. Agua así en tarjeta. Vamos ahí, Modric. Esa es tuya, Modric. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué paradón de... del portero, chavales! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Modric! ¡Otro centro de los tuyos! ¡Vamos, Modric! ¡Vamos, Halilovic! ¡Kramaric! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Bien, Modric! ¡Abre, abre la banda! ¡No! ¡Esos fallos no! ¡Esos robos no! ¡Ahí no! ¡Ha tenido que hacer falta Kovacic ahí! ¡Esos fallos no! ¡Que nos perjudican un montón, chavales! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera de ahí, chavales! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Vamos, que se la robas, vamos, Kovacic. O el pase para Kalinic, vamos, Kalinic. Y del otro lado, que está solo. Vamos, Mandzukic, no la falles. De nuevo. Madre mía, qué dos paradones ha hecho el portero nigeriano, chaval. Qué dos paradones se nos ha hecho el portero nigeriano. Agbin. Que no sé quién será el Agbin este. Pero ya nos está empezando a dar la tarde-noche. Vamos, vamos, chicos, vamos. Cuidado ahí, no perdáis esos balones ahí. Venga, chavales, venga, vamos, que te la llevas, Strinic. Vamos, bien ahí. Para Kramaric, qué bien se ha ido Kramaric. Vamos, qué buen pase para Kalinic. ¡Kalinic! ¡Fuera! Madre mía, tenías Kalinic al otro ahí, enfrente, colega. Vamos a ver a Subasic, le vamos a poner lanzar en cerca, distribuir con rapidez y al organizador, aceptar, confirmar. Cuidado ahí, chicos, cuidado ahí, no, Ullat, madre mía, la que ha fallado Ullat ahí. Venga, chavales, venga, vamos. Vamos, que se puede. Bueno, espérate a ver, que me parece que va ganando Islandia. Buah. Vamos, Halilovic, centra, vamos. Vamos ahí, Kramaric. Bueno, chicos, pues es gorda. Lo que yo decía, va ganando Islandia. Así que de momento, nada, ni con la victoria nos vale. Ni con la victoria nos vale, chavales. Ahora mismo. Que viene ahí para Kramaric, Kramaric para Mandzukic. Mandzukic, no, hombre, no tires así. Vamos, chavales, vamos, Modric, nada. Cuidado ahora contra ellos, no. Madre mía, se viene. Gol a la contra de Ndidi. Madre mía, chicos. Qué contra más mala defendida por parte de... nuestra, chavales. Qué mal. Qué mal. Cuidado ahí, que se puede venir otro. Cuidado ahí. Y ahí está. Suárez, el segundo para Nigeria. Madre mía, chavales. Esto es una decepción como un piano. Esto es una decepción como un piano. Vamos a ver. Kramaric de media punta. Vamos a ponerle como organizado adelantado en ataque. Vamos a dejar ahí a Kalinic como delantero completo. Vamos a poner ahí a Mandzukic. Y vamos a sacar a... bueno, vamos a poner acá. Mm-mm.
Vamos a poner ahí a Kramaric en ataque. Aquí vamos a poner a Lupita Modric, que me voy a adelantar. Y ahí vamos a sacar, venga, a Brozovic. A Brozovic como pivote organizador en apoyo. Bien. A Miloš le vamos a poner como carrilero en ataque. A Štrimić le vamos a poner como carrilero en ataque. Y luego, pues vale, así de momento, confirmar. Venga, jugar. No nos queda otra, chicos. Aquí tenemos que ir a la ofensiva. Aquí algo más adelantada, alto, alto, pases en corto, no, pases directos, pases al hueco. Y aquí vamos a poner fluido. Ahí. Así, tal cual, chavales. Porque ya lo tenemos difícil, ¿no? Lo siguiente. O sea, tendremos que meter 3 goles. Encima Islandia sigue ganando. Así que, chavales, creo que este va a ser nuestro último partido con Croacia y con la selección. Y en este mundial. En agresivo. Vamos, chavales, que soy capaz de mejorarlo. En entusiasmado. Tenéis calidad suficiente para demostrarlo. Vamos, hombre, vamos, que no se diga. Venga, comenzar. Vamos. Falta. Falta, venga, vamos. Vamos, chicos, vamos, venga. ¡Vamos! Fuera. Madre mía, esto está prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Vamos ahí, vamos Halilovic. Vamos Kalinic. Vamos Kalinic. Si es que no hay nadie, tiene que esperar porque no hay nadie, hombre, ahí. Tiene que esperar porque no hay nadie ahí, chavales. Vamos Halilovic para Modric. Modric para Halilovic de nuevo. Venga, vamos ahí, vamos. Gol de Kramaric, vamos. Gol de Kramaric. Venga, chavales, venga que se puede. Vamos, animar. Pero sigue ganando Islandia, chavales. Sigue ganando Islandia. Nos haría falta 2 goles más y encima sigue ganando Islandia. Modric, ahí, ahí, madre mía. Miloš, vamos ahí, streams para Kramaric, vamos Kramaric, para Modric, Modric, vamos Modric, gol de Lukita Modric, vamos, vamos hombre, gol de Lukita Modric, vamos ahí, pero sigue ganando Islandia, ahora lo que hace falta es que Islandia. Vamos otro, chavales, vamos otro ahí, vamos Brozovic, parada de Akbin. Madre mía, vamos chicos, vamos. Venga Brozovic ahí para Halilovic, Halilovic, Brozovic. Brozovic, buen pase para Štrimić, Štrimić para Kramaric, vamos Kramaric, vamos. Vamos Kramaric, ay madre. Madre mía. Vamos ahí, vamos chicos, Modric para Kalinic. Madre mía, hay que tener cuidado a la contra, en una contra nos pueden salir y nos pueden matar. En una contra nos pueden salir y nos pueden matar, chicos. Pero es lo que hay, es lo que hay. Vamos a ver si nos dejan animarles. Vamos, buen pase para Halilovic. Vamos, Halilovic, esa es la tuya. ¡Gol! ¡De Halilovic! ¡Qué remontada, madre mía! Buen pase, grandioso pase. Creo que fue de Kramaric y ahí Halilovic marca el 3-2. ¡Vamos! Ahora mismo
Chicos, estamos segundos. Ahora mismo estamos clasificados con mucho. Cuidado ahí, chavales, cuidado ahí. No me hagáis. No, por ahí. Bien, bien defendido ahí. Vamos, chicos, vamos. Cuidado, no. Fuera el balón. Ahora mismo estamos clasificados y el que se queda fuera es Argentina. Argentina ahora mismo se queda fuera. Madre mía. Madre mía, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo está el grupo? Vamos, hay otro gol, ¡vamos! ¡Fuera! ¿Cómo está el grupo? Vamos a hacer algún cambio. Uf, ¿cómo está Skriniar? Le voy a tener que cambiar por Jevac. Le voy a tener que cambiar por Jevac. Porque... Madre mía, ¿cómo está? Y luego Mateo Kovacic también. Venga, le voy a cambiar a Mateo Kovacic por Pasalic. Pasalic. Como organizador itinerante. Y vamos a poner a Brozovic como pivote organizador, pero en defensa. Vamos, chicos, no hay más cambios. Hay que aguantar así como se pueda, chavales. Hay que aguantar como se pueda. Madre mía. Lo que sí que voy a hacer ahora en la táctica, voy a bajar aquí a Kramaric y voy a bajar aquí a Halilovic. Vamos, chicos, vamos, que se puede. Cuidado ahí, esa falta ha sido muy peligrosa. Va Brozovic, tira. Vamos, chavales, vamos ahora, Hay que tener cuidado ahí. Madre mía, ahora mismo Croacia primera de grupo. No sé si es que... Vamos ahí. Fuera. No sé lo que ha pasado, chicos. No sé si es que irá ganando ahora. No, pero no va ganando. No sé lo que ha pasado aquí, pero ahora mismo de estar eliminados estamos... primeras de grupo. Madre mía, que no nos marquen gol. Que me da algo. No, cuidado. No. Fuera. Madre mía. Vamos a poner ahora en control. No. Madre. Lo que ha tenido ahora. Vamos a decir pases en combinación. Mantener la posesión. Aceptar. Vamos, chicos, vamos. Aguantarme. 5 minutos, no menos. 5 minutos añadido. No. Fuera, madre mía. Menos mal que yo creo que están ciegos. Los de Camerún, perdón, los de Nigeria no están viendo al delantero que estaba solo. Estaba solo en el otro lado. Vamos, chicos, vamos, que estáis ahora un poco ahí de esa manera, Vamos ahí, Halilovic, un centro de los tuyos. Vamos, Halilovic. Vamos ahí, vamos. Vamos, lleva, tranquilo, lleva. Bien para Pasalic. Pasalic para Modric. ¡Qué buen pase! ¡Uy, madre, cortó! La defensa. Vamos ahí, Pasalic. Vamos, Brozovic. Vamos, lleva. Paró Akbin. Ha parado Akbin. Un minuto, Dios mío. Un minuto falta para podernos clasificar. Un minuto. Team lleva. Para Kramaric, que no, pero ¿qué hacéis, Kramaric, tío? ¿Qué hacéis, Jevac? Venga, que esto ya está prácticamente hecho, tranquilidad. Bueno, Brozovic ahí para Modric, vamos, Modric. Fuera. Venga, chavales, que ya está hecho esto, ya está hecho. Va a sacar, lleva, saca para Modric, para Kalinic para Kramaric, no, se acabó el partido, chicos, se acabó el partido. Al final, segundo. Nos hemos clasificado segundos. Porque Islandia y Argentina al final empataron. Y nosotros al ganar 3-2 nos hemos clasificado segundos. Vaya partido, vaya sufrimiento. Uf. Íbamos perdiendo 0-2 y al final con el cambio de planteamiento y de algún jugador, al final hemos podido ganar 3-2 el partido, chavales. Vaya partido, vaya emocionante que ha estado este grupo, que al final queda de la siguiente manera. Argentina con 7 y Croacia con 6 clasificados los dos equipos, chavales. Vamos a decirlos
en la charla del equipo. Buen trabajo ahí fuera, chavales, esta noche. Salir. Y bueno, vamos a ver un poquito ahora mismo en competiciones mundial. Vamos a ver quién se ha clasificado. Se ha clasificado Uruguay primera, Rusia segunda en el grupo A. En el grupo B, España primera y Marruecos segunda. Madre mía, Portugal ha quedado eliminada. En el grupo C, Francia con 9, primera y Dinamarca segunda con 4 puntos. En el grupo D, Argentina primera con 7 puntos, segunda Croacia con 6. En el grupo E, Serbia. No, bueno, en el grupo E todavía no han jugado. No han jugado, o sea que de momento son esos los que se han clasificado. Chicos, vamos a ver si no es mucho y nos dejan. Y nos dejan ver si se han clasificado alguno más. Bueno, pues nos va a tocar contra Francia. O sea, ya os digo desde aquí que nos va a tocar contra Francia. O sea que... a ver, Serbia, Brasil, ¿no? Todavía no. Todavía no nos dicen quién aquí ahora. Vamos a ver, chicos. ¿Quién se clasifica al final? 2-2, 1-2. Brasil, Serbia y en el otro México, Corea y Suecia, Alemania. Vamos a ver. Madre mía, Corea del Sur 1-4 ha metido México. Madre mía. Creo que estará ya. Faltan los dos últimos. Bueno, pues vamos a ver si nos dejan los dos últimos. Aquí están. Bélgica, Inglaterra, vamos a ver, partidazo, a ver cómo quedan, chicos. Bueno, pues mira, han salido los otros dos, 1-3, Polonia, Colombia y 1-2, Senegal, Japón. 0-3 lo han metido Inglaterra a Bélgica y 2-0, Túnez a Panamá. Ahora sí que sí, están todos en la fase de grupo, todos los grupos. Bueno, pues nos habíamos quedado en el grupo E y queda de la siguiente manera. Brasil con 7 puntos primera, Serbia segunda con 6. En el grupo F, Alemania primera con 9 puntos, Suecia segunda con 4. Empatada con Corea, pero bueno, por la diferencia de goles o enfrentamientos directos, se ha clasificado Suecia. En el grupo G, Inglaterra primera con 9, Bélgica segunda con 6. Y en el último grupo, en el grupo H, Polonia primera con 7, Colombia segunda con 6, chicos. Y bueno, pues como os había dicho, pues bueno, nos han tocado frente a Francia. O sea, nos ha tocado, ahí vemos, Marruecos, Uruguay, España, Rusia, Francia, Croacia, Dinamarca, Argentina, Suecia, Brasil, Serbia, Alemania, Inglaterra, Colombia y Bélgica, Polonia. Son los enfrentamientos que vamos a tener. Partido súper complicado contra Francia. Habrá que hacer todo lo posible para hacer un buen resultado, pero muy difícil pasar, chicos. Nada, un saludo muy fuerte en este capítulo de hoy. Ha sido un capítulo muy sufrido, pero bueno, al final hemos pasado. Espero pues que en los siguientes capítulos me sigáis apoyando y me sigáis viendo. Y bueno, pues yo desde aquí me despido. Un saludo muy fuerte, chicos. Un abrazo. Hasta luego.